Santiago Mesa López manifestó ser pozolero, término con el que se le conoce en el crimen organizado por ser la persona que desaparece los cuerpos de los que han sido ejecutados o desaparecidos. Y en su forma de operación era meter los cadáveres que le entregaba Teodoro García Cimental, alias El Teo, en un recipiente con agua y sosa cáustica por un tiempo de 24 horas, hasta su completa desintegración, y que por dicha actividad le pagaban $600 a la semana. Estas acciones, el gobierno federal reitera su compromiso con la sociedad. Hasta el momento se tienen indicios de que se pudieran superar los 300 cuerpos desaparecidos. El procedimiento para la desaparición de los cuerpos era llegar a la mitad. Es de subrayar que el detenido es uno de los 20 delincuentes más buscados por el FBI, puesto que es un elemento importante en la organización de Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero.